Maravilloso encuentro con los amigos de Catupecu. Lo lindo que tiene este trabajo, aparte de compartir música, amistad, estamos con este regreso hermoso, con Charles, con Fer, con Aprile, con Juli. Bueno, bienvenidos acá de la música. ¿Cómo andan? Gracias, amigos? Gracias. Emocionado de estar haciendo esta nota contigo. Vos sabés que te quiero mucho, que hemos compartido tantas cosas y recién tuve como un déjà vu hermoso. Recordé cuando nosotros tocamos en la fiesta de la revista Madhouse, que tocaba Nativo y Catupecu, y fue muy, muy hermoso. Y me acuerdo que compartimos un momento de camarín, cosas hermosas. Yo creo que yo lo tengo como el primer recuerdo que tengo de habernos juntado nosotros. En esa época no existía ni el rock, si existía Riders en esa época. Entonces nosotros no habíamos grabado disco todavía. Y muy loco, viste eso. Y me acuerdo que tocaba una banda, que no voy a decir el nombre, que no nos prestó la batería. Nosotros, porque después creces y la... Y, no lo digo, si querés. No, pero tocaba una banda que no nos prestó la batería. Sí. No nos prestó la batería para tocar y nosotros, pero ¿cómo no? Porque era una fiesta, era una cosa, una fiesta. Y nosotros teníamos, había una cosa que a mí me frustraba mucho, que tocábamos y como hacíamos unos quilombos terribles, había bandas como Las Pelotas, como muchos que querían compartir con nosotros, y nos invitaban a los shows y querían que toquemos más temas, y otros que decían, no, mira que Catupecu la sale muy fuerte. Entonces, nosotros, la banda no nos quería prestar la batería, viste, ahí te agarra esa bronca más de pendejo que estás ahí, que decís, hijo de tara, vas a ver. Y entonces nos pasó una cosa muy loca, que venga Rowek, ¿no? O sea, el increíble baterista, por eso, el baterista de B8, que venga nada más ni nada menos que Rowek, y diga, no, ¿viste cómo habla él? Y dice, no, si ustedes quieren, usen la batería nuestra, porque nosotros dijimos, ¿qué vamos a armar? Tres baterías, o sea, la otra y la otra, nuestra delante, no había más escenario, nos caíamos al foso. Entonces, para nosotros que Rowek diga, no, usen la batería nuestra, no sé si te acordás, Aprile. Me recuerdo. Entonces dijimos, ah, mirá los culiados estos, entendés que no nos prestan la batería, que después se querían hacer los amigos nuestros y no. Y no, ni siquiera era una cuestión del baterista, el baterista es amigo. No, pero fue increíble y usamos, creo que fue así una cosa increíble y me quedó muy, muy loco ese momento, porque me quedó como algo, mirá este chabón que es una leyenda, nos presta la batería. Este regreso que arrancó ya por este Quilmes Road, lo pienso, se me pone la piel de gallina, sí. Porque hay una amistad que nos atraviesa a todos, ¿o no? ¿Es así? Sí. Muchos años. Sí. Bueno, primero quiero aclarar que el micrófono es de Canal La Música y de Catupecu Machu también. ¡Claro! Tenemos los dos micrófonos. ¡Claro que sí! Muy bien ese detalle. Esa es la primera unión que tenemos. La primera, sí. ¿Cuántas noticias hicimos el Canal de la Música nosotros dos juntos? Sí, sí. Si pones en YouTube, buscás los shows del Canal de la Música nuestro. Sí, diferentes años. Uno de los que más me gusta ver es uno del Canal de la Música, que recién había salido Cuentos Decapitados y se escucha bien. Sí, que Gaby está con la remera roja y negra. Sí, tengo una batería electrónica. Y tengo una batería electrónica, es verdad. Sí. Bombo electrónico. No sé. Quiero meterme un poquito en eso de lo de Quilmes, lo que fue de esa noche maravillosa, compartiendo, de mucha emoción. Y te digo, no es que lo diga porque hay una amistad, todo, pero lo pienso ahora, todo lo que fue ahí con Juli, también prendiéndose fuego, bueno, con vos en este regreso, todo lo que pasó, la previa, bueno, ese show y todo lo que desemboca en esto, que empezó el otro día la jodita en Paraguay, que fue una cosa que me dijo el chino, que fue, vi imágenes terribles. A veces, viste, como ¿sabes? Lo pienso ahora que estamos haciendo, ¿sabes?, la nota, que tenemos que decirlo del regreso, o como dice Fer, la reencarnación, para poner, ¿sabes?, en contexto lo que está pasando. Pero exacto. A mí me pasa algo que muchas veces vivo yo mi vida, y creo que en eso lo compartimos, nuestra manera de vivir nosotros cuatro, ¿no?, por lo que hacemos, que es medio como un presente continuo, viste, no hay como mucho pasado, futuro, como siempre, ¿sabes?, estamos en el mismo lugar. Y a mí me pasó que... ¿Por qué te lo uno con esto? Me pasó el otro día tocando en Paraguay, que salí a tocar entero a pedazos adelante, lo tenemos a hacer con una tarima, y en un momento lo miro a Fernando, o sea, yo a Fernando lo conozco, tengo 12 años, ahora tengo 41, y me puse a llorar, me emocioné, no podía tocar la guitarra, ¿viste? Porque, o sea, vi a la misma persona que conocí cuando tenía 12 años, y no puedo concebir que pasó un momento que no tocamos juntos, claro. No sé, como también porque siempre estuvimos cerca, Gaby produjo Cuentos Borgianos, él vino a tocar mil veces con nosotros, yo con Catupecu, sí. Carlen, ¿puedo decir algo en el Canal de la Música? Yo hay un tema de Cuentos Borgianos que siempre lo quise hacer con Catupecu y no, creo que es el mejor momento de ahora, incluso quiero dar, viste, para ser feliz. Sí, bueno, vos lo cantabas. Felicidades, claro. Bueno, en verdad lo que queremos anunciar es que vamos a... Los nuevos temas de Catupecu son temas de cuentos. Sí, me hiciste pensar cuando dijiste esto, dijiste...
y lo del presente constante, y que dijiste lo de la reencarnación, pues yo digo es una reencarnación. ¿Por qué no es, no, para mí es muy corto o no es una vuelta? ¿Sabes por qué? Porque una vuelta es cuando se juntó Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, dos bandas que amo. Pienso que eso fue un regreso porque estaban los miembros originales, ¿entendés? En cambio, en esto es, yo lo veo como una nueva mutación, una reencarnación de Gatupecu, y para reencarnar, yo creo en la reencarnación realmente, lo creo de creerlo, y lo vivo, en general en la vida de los humanos y todo, porque si no, ¿cómo puedo saber yo tantas cosas que no sé dónde vinieron? Si yo no estudié guitarra, ¿y por qué toco eso? Porque lo debo traer en el cuerpo, en el espíritu, digo, de otro lado. Esto sería una vuelta si estuviera Gaby y si hubiéramos vuelto con Abril y Gaby y yo, en una cosa, sería una vuelta. Es una reencarnación, un cambio de piel. Es una reencarnación. No, no, no es un cambio de piel, porque yo acepto que yo a Gatupecu Machu lo maté. Esto, por eso digo que es algo re inesperado, realmente para mí, para todos nosotros, sobre todo para mí, Abril, y para los fans de Gatupecu, ¿no? ¿Qué sé yo? Nosotros no estábamos trabajando para esto, ¿no? Y quiero preguntarle a Charles ahora una pregunta medio cliché, pero para vos, después de la amistad y esto, seguir compartiendo la amistad, pero ¿qué representa estar en esta hermosa aventura? Porque es una aventura, un viaje divino, ¿no? Mirá, recién justo estábamos hablando de eso. Y para mí, haber dado la vuelta de ser parte de Gatupecu, yo me siento parte de Gatupecu hace muchísimos años realmente, por algo lo llevo tatuado también. Haber realmente pasado por todos los lugares que pasé en Gatupecu, haber sido parte de lo que le siguió a Gatupecu, que fue Bantra, ¿verdad? Y ahora volver a Gatupecu, pero desde el lugar de la música, que es sin duda lo que nos une a todos, ¿no? Y es lo que todavía nos une con Gabriel, y es lo que hace que nosotros cuatro estemos tocando juntos, es la música. Más allá de un montón de cosas que todo lo demás, bueno, es más mundano, pasa con todo el mundo, hay uniones de ese tipo, pero la unión imbatible que nosotros tenemos es la unión de la música. Y volver en ese papel a Gatupecu para mí es impresionante. Y ni hablar del rol, ¿no? De estar tocando nada más ni nada menos que el bajo, las líneas de... Sí, con el Frankie, el histórico bajo de Gaby, ¿no? Con el bajo de Gaby, las líneas de Gaby, bueno, los shows de CM que hablaban, nosotros los vemos mucho porque yo personalmente los vi un montón, y con ellos también, porque para sacar los temas, yo para sacar los arreglos de bajo de Gaby, miré un montón esos shows. Y nada, es súper emocionante. Me parece que más allá de la significancia que eso tiene, yo noto todo, everything in its right place, ¿viste? Como que realmente todo concatenó para que las cosas encajen de una manera, no perfecta porque eso no existe, pero sí, ¿viste? Cuando la pieza encaja y es lo que tiene que ser. Eso para mí es Gatupecu ahora, como Bantra fue también. Esa suerte de intermezzo, ¿no? De lo que Gatupecu necesitaba para que hoy sea lo que es, creo, por lo menos de lo que yo viví de Gatupecu en estos años, lo que siempre fue. Abril, bueno, con Abril hay como una cosa, no sé si en alguna otra vida yo fui como una suerte de, si bien no somos, tenemos una, somos un par de años más que Abril, hay como una cosa de padre ahí, ¿no? Porque no, algo pasó. Te golpeé en la puerta. En una gira, me acuerdo, ahí en que hicimos con Cuento por Javi Nativo. Pero ustedes, o sea, no sé si vos conocías a Abril de antes, o sea, si hay una... Un poco, nos habíamos visto ese... Y pegaron una onda, o sea, porque vos viste los bateros todo, y... Pasó el martillo de Thor, te dijo, toma, jugá un poquito ahí, un poco, no, que sí, debe su... Y sí, dijo, toma el martillo de Thor ahí un ratito, o sea, compartir eso, compartir eso, y habla de la grandeza también de Aprile, me parece que es espectacular. Yo quiero preguntarte cómo lo sentís vosotros también. Re, o sea, generosidad más pleno, está bien. Sí, es verdad, eso es re loco, pegamos mucha onda. Así de cero, ya nos habíamos conocido antes, el día que tocamos con Bantra y Abril de invitado en un acústico. La noche que partía Gaby, ¿no? Sí. Esa noche. Que eso fue increíble. Fue muy, muy loco, la banda de sonido de la partida de Gaby, qué loco. Bueno, sí, pero hay algo que es muy importante, que por eso
no lo digo yo, no, lo dice todo el entorno nuestro más cercano, dice, che, hoy para poner un ejemplo de todo lo que dijo la gente, hoy, los mensajes me llegaron, y les puse un ejemplo que fue el del zorrito con Quintiero, que me dice, porque el zorro dice que hay que disfrutar porque este es el paraíso. La gente dice, no, el paraíso, ¿qué paraíso? El paraíso está acá en la tierra. Y entonces él dijo, y que hoy es, que tengan una hermosa noche, dice, para ustedes, para vos, para la banda y para Gaby, que está en el otro paraíso, me dice el zorrito con Quintiero. Eso es tremendo. Entonces, todos dicen, esto tenés claro, ¿no? Que lo juntó y lo orquestó Gaby. Y para mí fue así. Yo siento que Gaby está acá. Está acá y. Hace rato me emociono mucho porque es no. Esto que estamos haciendo de juntarnos así de esta manera es algo que a veces me cuesta abarcarlo porque no es de los humanos, ¿viste? Es para nosotros siempre Catupecu fue sagrado, lo iniciamos con Gaby y hoy le dije una cosa a Abril tremenda que me emociona porque dijiste eso y me lo puse a pensar que yo le dije. Por algo que él lo entiende, pero hoy tuvimos una charla de 2 horas, por eso llegamos un poco tarde a las notas yo, porque me tenía que cambiar y llegó él y tuvimos 2 horas hablando y cuando nos abrazamos, Lucas, que es de MTS, viste, que es socio del Chino, que es nuestro manager, y de Cristian Arce, y de Roberto Costa, ¿no? Que hicimos un combo increíble todos juntos. Bueno, un combo increíble. Me toca el timbre y estábamos con Abril llorando y nos abrazándonos, ¿no? Y yo me quedé un rato más en casa y yo le digo, mirá, lo que pasa es que hay algo que me pasa con vos que le digo, ni con mi vieja me pasa. Lo más cercano que tengo a estar con Gaby es la música, ¿no? Y por eso me pasa que estoy tocando en el escenario y no lo extraño, porque está ahí, ¿entendés? Y a la vez digo, mira, el ser humano que tengo cerca, para estar más cerca de Gaby, no es. Porque Lila conoció a su tío, pero no lo vio tocando en un escenario y no compartió eso, no sé, ¿entendés? Entonces, eso vos le dije. Y es tan genuino eso, ¿viste? Que la verdad que me quedaría hablando todo el día, saben que los amo, o sea, porque más allá de la música, por todo lo que vivimos, por todo lo que vamos a vivir, porque falta un montón todavía. Así que esto recién empieza, este viaje que no se detiene, ¿eh? Así que por muchos años más de Catupecu, de amistad, de alegría, de familia, porque esto es una familia Catupecu. Es una familia. De arriba, del escenario, atrás, de los costados, y siempre es un placer encontrarnos. Para todos, ¿eh? Con Juli, con April, con Charlie, con vos, Fergo, o sea, que te adoro. Bueno, yo también, vos lo sabés. Siempre, ¿sabes lo que tiene hermoso? Que nunca perdemos oportunidad de darnos un abrazo y de decirnos lo que nos queremos. Está buenísimo. Eso es increíble. Gracias de verdad de corazón y bueno, saben que siempre las puertas del canal de la música. CM, que siempre, yo no puedo creer tantos años que siguen acá. Y CM siempre digo, ¿no? El interior de la Argentina es impresionante. Y en el exterior también. Yo también. Bueno, el canal de la música, el canal de Catupecu Machu, aquí, como dice acá la CM, siempre las puertas abiertas. A mí me gustaría, por una cuestión de honor, que hablamos que Gaby está acá y toda la cosa, a mí me gustaría cerrar esta nota y que pongan un par de temas que tengo de shows que hay en CM. Y me gustaría, de ese show que él dice con Gaby, que estamos así, me gustaría elegir un tema que no voy a decir ahora para que cierre la nota. Y para que cierre esta nota, porque me parece increíble, porque Gaby está acá. Gracias de corazón. Bueno, Catupecu Machu, amigo, para todos ustedes, lo viste en donde. Aguante CM. Es que hable la música, adiós.